que yo, el gran Cipriano. Me dedico a esto de adivinar el futuro y ya hace. Han pasado por aquí artistas de cine, políticos, futbolistas, corredores de apuestas y hasta toreros. Lo tenía todo perfectamente montado. Yo les adivinaba su futuro y, de paso, les cobraba una buena pasta por decírselo. Todo iba bien hasta que empezaron a venir niñatos como vosotros para que les dijera cómo serían los juegos del futuro. Y encima de llegar todos con el mismo cuento, no me pagaban ni un duro. El caso es que ya no tengo ni para pipas. ¿No estarás pensando en venir por aquí? ¡No te molestes! Esta es la última vez que predigo el futuro a mocosos como tú. O sea que estate preparado. Y toma nota de todo lo que veas. Es tu última oportunidad de conocer cómo son los juegos del futuro. Te advierto que yo solo utilizo el tarot. Hay otros métodos, pero no son tan fiables. Eso sí, el tarot requiere mucha concentración. Así que a partir de este momento, estate calladito. Esta carta no tiene mucha importancia, me la salto. Ya empezamos. Killer Instinct. El título que te abre las puertas a los juegos de lucha del siglo XXI. Una época donde los gobiernos han caído. Impera el caos, con enormes megacorporaciones destruyéndose entre sí. Entre ellas sobresale Ultratech, la organización secreta que prepara el torneo Killer Instinct como campo de pruebas de las armas que crea. Y es a esta competición a donde han sido traídos nuestros héroes. Fulgor. Prototipo de soldado cibernético creado por Ultratech, dotado con amplios recursos para la lucha cuerpo a cuerpo y equipado con una gran cantidad de armamento oculto. Glacius, alienígena llegado a la Tierra y capturado por Ultratech, ha sido obligado a luchar por su vida. Cinder, convicto por asesinato, se convirtió en antorcha humana tras un fallo en un experimento de armas químicas. Participa para recuperar su libertad. Orchid, agente secreta enviado al torneo para investigar las extrañas desapariciones que se suceden en este. Es capaz de transformarse en un salvaje tigre. Y ahora, prepárate. Vas a ver el juego de lucha del futuro en la máquina del presente con la mejor música del momento. La conversión más perfecta de la recreativa Super Nintendo, el futuro en la máquina del presente. Creado en estaciones de trabajo Silicon Graphics. Desarrollado por Rareware con tecnología ACM. Renderizaciones en 3D. 32 megas. Posibilidad de uno o dos jugadores simultáneamente. Multi-hit combos, de 3 a 120 golpes consecutivos. Combo breakers. Los movimientos especiales de los 11 personajes de la recreativa. Además, Killer Instinct para Super Nintendo incluye gratis el CD de música Killer Cats, con temas tan alucinantes como el que estás escuchando. Killer Instinct, el mejor juego de lucha estés donde estés. Porque también hay Killer Instinct para Game Boy, el juego más rápido jamás creado para tu portátil. ¿Vas tomando nota de lo que te puede ocurrir? Menos mal que esta es la última vez que trato con enanos. Esto es una señal de los espíritus. Se me había olvidado deciros que Killer Instinct de Game Boy incluye esta fantástica chapa de combate de regalo. Pero antes de seguir este viaje por los juegos del futuro, necesito reponer fuerzas. Donkey Kong Country, Diddy's Kong Quest. Prepárate para dar un gran salto hacia la selva de los Kong. Pero, ¿dónde está Donkey Kong? ¿Cómo es posible? Una nueva aventura del gorila más famoso del mundo de los videojuegos y ha desaparecido. Es terrible. Menos mal que Diddy, su inseparable amigo, y Dixie, una mona muy mona con una coleta de lo más útil, ya se han puesto a buscarle.
Únete a ellos y comienza esta nueva aventura. Empezaréis por el galeón de King Carroll, donde no solo lucharéis contra sus enemigos más terribles, sino que además tendréis que superar los cambios climáticos más adversos, desde una torrencial lluvia hasta el sol más abrasador. Una vez que hayáis abandonado el barco pirata, os esperan nuevos peligros en la isla de los Kremlins, los eternos enemigos de Donkey Kong. Aprovecha al máximo el tiempo y sácale todo el partido a la inestimable ayuda de Dixie, que gracias a su prodigiosa coleta te sacará de más de un apuro. No vuelvas la vista atrás y sigue el camino más adecuado. Un error podría costarte muy caro. En Donkey Kong Country 2 encontrarás inigualables renderizaciones en 3D. Más de 100 niveles. Imágenes creadas en estaciones de trabajo Silicon Graphics. Espectaculares efectos. No dejarás de jugar con Donkey Kong allá donde estés, porque también hay una versión para Game Boy. Donkey Kong Land. No pienses que Donkey Kong te va a abandonar, porque con Donkey Kong Land para Game Boy comprobarás por ti mismo lo bestial que puedes llegar a ser. ¿Ya has entendido por qué odio tanto adivinar cuáles son los juegos del futuro? Cada vez que predigo uno, me pasa algo. Super Mario World 2, Yoshi's Island. ¿Creías que Mario ya no podría sorprenderte? Pues con este juego lo conseguirá una vez más. Pero, ¿qué le ha pasado a Mario? Estás en lo cierto, aquí ha pasado algo realmente extraño, porque este no es el Mario que todos conocemos, es Baby Mario. Una nueva aventura donde Mario tendrá que buscar a su hermano por toda la isla de Yoshi, pero no está solo. Yoshi no solamente le ayudará en esta ardua tarea, sino que será el verdadero protagonista. Con él podrás comerte a todos tus enemigos, tirar huevos, escupir fuego y hasta cambiar de forma, porque Yoshi se transforma en helicóptero, submarino, locomotora o tanque. Móntate a lomos de tu nuevo amigo y corre junto a Mario a rescatar a su hermano de las garras del malvado Kamek, el Magikoopa del reino de Koopa. Como puedes comprobar, esta nueva aventura de Mario nada tiene que ver con las anteriores, así que ten mucho cuidado. Los más de 100 enemigos que te están esperando no tendrán piedad de ti. Pero, ¿quieres saber más sobre Super Mario World 2? ¡Estate atento! Scrolls verticales y horizontales. Comprueba por ti mismo cómo se mueven los fondos y los decorados. Scaling. Observa la rapidez con que algunos personajes se transforman en gigantescos enemigos. Morphmation. Gracias a esta nueva técnica, los gráficos pueden generarse como si se tratase de un cómic. Chip Super FX2. 6 niveles con 8 fases cada uno. Más de 100 enemigos. Esto ya es lo que me faltaba. Aunque, pensándolo mejor, a partir de ahora las cosas volverán a ser como antes. Volveré a mis futbolistas, a mis toreros y a mis políticos. Nunca más volveré a verte. Por fin me he librado de todos esos mequetrefes. Cipriano, ¿estás seguro de que has contado todo lo que les depara el futuro? ¿Dudas de mí? Sí. ¿Te parece poco? Les acabo de hablar de los mejores juegos que jamás podrán tener en sus manos. Son los juegos del futuro que Nintendo ha traído al presente. ¿Qué más se puede pedir? No hay nada mejor. Por supuesto, eso está claro, pero es que no ves nada más. Pues no. ¿Sabes lo que te digo? Eres un adivino de pacotilla con un tarot defectuoso. Tú mírame a mí. Los juegos que acabáis de ver son los mejores juegos que podáis encontrar hoy. Pero ahora algunos hablan mucho de las consolas de nueva generación. Lo que ellos llaman las máquinas del futuro. ¡Las máquinas del futuro! Solo yo sé lo que es el futuro. Y vosotros no tendréis ocasión de verlo hasta que Nintendo lance Ultra 64, el verdadero futuro. Una consola revolucionaria de 64 bits, no de 32 como otras. Descubriréis un sinfín de posibilidades, juegos alucinantes con imágenes reales, increíbles efectos sonoros. Tendréis que verlo para creerlo. Ha 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 ha